Buenos días, estamos en Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Yo soy César, el Sensei Medrano, y como siempre tenemos el gusto de contar con la presencia de personalidades muy valiosas de esta ciudad que nos hablan de sus orígenes, pero también nos dan sentido en nuestro porvenir. Con nosotros están María Eugenia Herrera. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y también Héctor Mancilla. Bienvenido, Héctor. Buenos días. Ellos son parte de un grupo, un colectivo que se llama Grupo Tultenco, y van a platicarnos precisamente de este barrio. Y aunque no lo crean, estamos en la frontera del Fray Servando. De aquí para allá es donde Tultenco estaba y está. Buenos días, María Eugenia. Buenos días. Platíquenos, ¿qué es eso de Grupo Tultenco? ¿A qué se dedica? A Héctor. Sí. Mira, el Grupo Tultenco es un grupo que se formó aproximadamente hace 7 años por vecinos de 2 colonias. Nuestro interés era conocer nuestros orígenes, conocer nuestro pasado. Inicialmente nosotros abarcábamos esas 2 colonias porque era lo más inmediato que teníamos. Conforme se fueron agregando miembros, nos fuimos extendiendo hasta abarcar hoy en día 7 colonias, que es lo que originalmente comprendía el barrio indígena de Tultenco. Necesitábamos un escudo, algo que nos identificara. Formamos nuestro logotipo tratándolo de hacer con cierto sentido. Si podemos ver en nuestro logotipo. Creo que ya no lo están pasando por allí. Grupo Tultenco. Sí, este Grupo Tultenco dice recuperación de la memoria histórica. En el dibujo que vemos ahí, vemos el significado de Tultenco, a la orilla de los tulares. Se ve un dibujo de lo que podría ser una fotografía o una imagen aérea que comprende las 2 colonias que inicialmente nosotros teníamos, y se ve el glifo de la palabra entre un habitante prehispánico y una persona de la era moderna. Ah, ¡qué maravilla! ¿Qué quiere decir? La comunicación que está teniendo esta persona en indicarnos cómo es el presente para ella y un pasado un poco remoto para nosotros. Eso significa nuestro logotipo. En una palabra, explica qué es lo que hacemos nosotros, recuperar la memoria histórica, en qué lapso de tiempo, desde épocas prehispánicas, y Tultenco es el lugar físico que estamos estudiando. La profesora Maru les va a indicar cuál sería este lugar físico y por qué se llama así. Sí, por favor, estamos ansiosos de conocer dónde está Tultenco. Bien. Miren, tal y como ya lo mencionó César, estamos muy cerquita físicamente ahora de este estudio del límite norte de lo que nosotros hemos denominado Tultenco, que es un poco más grande de lo que finalmente se inició. Vamos a ver algunas imágenes que yo creo que nos van a ayudar a que ustedes lo visualicen. La primera imagen, por favor. ¿Qué vemos allí, María Eugenia? Ahí lo que estamos viendo es el barrio, es un mapa antiguo que también está, digamos, delineado la parte moderna. Esto es el Lago de México, hay una serie de islas y el barrio de Tultenco está situado al sureste de la delegación Cuauhtémoc y comprende las colonias Tránsito, Esperanza, Vista Alegre, Paulino Navarro, Asturias y Ampliación Asturias. Tiene como límite al sur lo que es el viaducto Piedad, que antiguamente era el río de la Piedad. Al norte lo que es la avenida Fray Servando Teresa de Mier, que es lo que les decimos que está muy cerca. Hacia el oriente es la calzada de la Viga, que antiguamente era el canal de la Viga. Y hacia el poniente es la calzada que se llama de San Antonio Abad, pero que era antiguamente lo que era la calzada a Ixtapalapa. La que sigue, por favor. Permítame un tantito. Allí en esa región, sí. Por hacernos una idea, ¿es por donde están las guardias presidenciales? Sí, es parte del... Es uno de los límites. Es uno de los límites. El otro límite es el que está de este lado, donde empieza la hoy conocida calzada de Tlalpan. Así es, que en esta parte se va a llamar a San Antonio Abad. Primero se llama Pino Suárez.
después se llama, a partir de Fray Servando se llama San Antonio Abad, y a partir de Viaducto para el sur se va a llamar Calzada Tlalpan. Es que lo quiero relacionar porque justamente en ese trayecto tenemos a nuestra secundaria técnica número 13, que hay que dejarles saludos y hacerles mención importante que están asentados en un barrio indígena de una tradición bien linda que ahorita nos van a seguir platicando. Ya no la interrumpo. Claro que sí. Vamos a ver. En esta imagen, en la parte de arriba, está un está la representación prehispánica azteca de los cuatro barrios en que se divide uh-huh. la ciudad. La siguiente, por favor. La superficie que ocupaba este conjunto en la época prehispánica uh-huh. era parte del Campan de Xoquipa, que Campan era una de estas superbarrios, o sea, ah, okay. las grandes parcialidades de la ciudad de Tenochtitlan. Una de las secciones en que los aztecas dividieron su ciudad. En los inicios del Valle de México, uh-huh. este sitio era parte del lago, pero con el tiempo le fueron ganando terreno al agua hasta que finalmente alcanzaron a la isla de Tultenco, que ustedes la pueden ver hasta abajo. Ya cuando llegan los españoles, ya la tierra se ha ido haciendo hasta el sur y ha englobado, ya ha incluido a lo que es la isla de Tultenco. Es decir, que tenemos que los aztecas fueron ganándole tierra sí. al agua y fueron creando este conjunto de chinampas que van desde lo que ahora conocemos México Tenochtitlán hacia Tultenco. Así es. Claro. Maravilloso. La que sigue, por favor. Miren, a la llegada de los españoles, estos superbarrios, estos grandes, fueron retomados por los españoles para dividir la ciudad también en cuatro barrios, ahora se les llamó barrios, y Xoquipan, el antiguo Xoquipan, se le puso un sobrenombre español cristiano, que es San Pablo Xoquipa, y en cada una de estas parcialidades se puso un gran templo arriba de los grandes templos que presidían estos cuatro barrios. Ahora está la iglesia de San Pablo, que ustedes la pueden ver aquí sobre Zaragoza, ¿ok? Aquí al otro lado. Al otro lado también. Ajá. Ese era el gran Campan de Xoquipa, que después fue el gran barrio español de San Pablo Xoquipa. Ajá, okay. Ya en la época colonial, y Tultenco, entonces, en el barrio, en el México prehispánico, era uno de los 18 calpulis, o sea, barrios pequeños, mm-hmm. que en el tiempo de los españoles se perdieron con el tiempo los 18 calpulis, pero se hicieron congregaciones en donde había pequeñas iglesitas franciscanas, y entonces toman el nombre de las iglesitas, en este caso, Tultenco, hacen una iglesia que se llama San Francisco y se llama San Francisco Tultenco, este barrio. Eso es bien importante conocerlo porque uno de repente dice, ¿dónde vives? En San Francisco. ¿San Francisco qué? San Francisco Tultenco. Claro. Y ahora nos damos una idea desde dónde viene ese nombre. Desde luego. En este Campan de Xoquipan, el Gran Campan, hubo varias iglesias más. Está en la parte de arriba, San Francisco Tultenco, que ya está desaparecida. Uh-huh. En la parte de abajo está Santa Cruz, Santa Cruzita, sí. que todavía existe esta iglesia del siglo ¿sí? XVI sobre la avenida del Taller, y está Santa Cruz Acatlán, que se convirtió en parroquia, y todas estas pequeñas iglesitas del barrio de Tultenco, que ahora le llamamos, pertenecían administrativamente a Santa Cruz Acatlán, que todavía está aquí enfrente esa iglesia y tiene la fisonomía de un pequeño pueblo de raíces muy antiguas. Es muy impresionante cuando uno anda por la ciudad perdiéndose en las calles, que hay de repente precisamente estas edificaciones tan antiguas. Y uno, lo mencionaba Héctor en la charla que tuvimos de radio, es como viajar en el tiempo. Es meterse en una cápsula y darse la oportunidad de ver con los ojos de las personas más antiguas de esta tierra. ¿No? Ok, seguimos. Sí. La siguiente imagen, por favor. Después de la llegada de los españoles, aquí sucedió algo bien importante. Uh-huh. La ciudad fue ocupada, el centro, por los españoles, cuatro barrios indígenas, ya lo hicimos, y afuera de la ciudad, el rastro, el matadero. Ahí uh-huh. lo van a ver ustedes, está en esta pequeña pintura que es lindísima, se ve hasta el toro que está persiguiendo, está siendo perseguido, porque ya era extramuros. Ya el rastro huele muy mal, entonces lo pusieron afuera. Esto es Chimalpopoca,
pues había ahí, ese era un gran canal también, y estaba agua, el matadero, pues ahí lo pusieron. También llegaron una orden religiosa, los antoninos, que antiguamente se pensaba, ellos atendían en una enfermedad a los enfermos de un mal que se llamaba de San Antonio, que la gente asociaba con la lepra, porque las extremidades se perdían. Y entonces, pues también afuera de la ciudad, lejecitos. Y esto también va a conformar en la parte norte de lo que ahora llamamos barrio de Tultenco, un gran barrio que perduró por 400 años, que se llamó San Antón de los Rastreros. Y que es otra historia que algún día se las platicará. Vamos a esperar que venga María Eugenia y nos platique. Cualquiera de nosotros. La que sigue, San Antón de los Rastreros, rastreros por el rastro, o matanceros, no solamente era, tenía mucha gente, los que mataban, los que traían las reses, los que, en fin, pero también una gran población que estaba a su alrededor trabajando los productos residuales de los animales, pezuñas, pieles. Se generó toda una industria, una zona comercial alrededor de la matanza de los animales. Totalmente. Primero eran talleres artesanales, familiares, pero conforme avanzaron los 300 años y después el México independiente, se hicieron fábricas y después se convirtieron en industrias y dieron a estas zonas una actividad industrial de las más importantes de la Ciudad de México. También lo platicaremos algún día. Qué interesante, porque entonces estábamos hablando de una tradición económica, pues de 400 años. Así es. Desde luego, sí. Y es que aquí atrás tenemos pero montones de fábricas, lugares donde la gente va, chambeas y hace la vida económica. Sobre todo San Antonio Abad, el convento, la iglesia y el hospital, una vez después de que se dejan de ser todo esto, se convierte en una fábrica textil que va a ser la fábrica de hilados y tejidos de San Antonio Abad y que va a ser la más importante en la época de Don Porfirio de este género en el Distrito Federal y va a generar una tradición textil en la zona que va a derivar en los talleres que en este momento todavía sobreviven en toda la colonia Tránsito y las que están alrededor. Y hay que decirlo, aquí alrededor de donde nosotros estamos está llena de fábricas donde se pueden comprar desde un traje hasta pantalones, playeras, y esta tradición textil se la debemos a los años de... Pues desde la época independiente. La que sigue, por favor. Aquí vemos precisamente dos de las grandes fábricas. También algún día tendremos oportunidad de platicarles. Una de ellas fue la COBE, una cooperativa de origen francés, que fue verdaderamente grande, importante. Le dio fisonomía nuevamente a la colonia, en lo que era la calle de Taller. Avenida del Taller. Y bueno, está la fábrica de Casimires, que estaba sobre la viga, ya desaparecidas. La que sigue, por favor. Ahí les marcamos en una pintura de 1905. Es una litografía que nos preguntó César hace rato, que cómo le hicieron para dibujarla, porque esta es parte de una litografía. Pero la obra completa comprende todo el Distrito Federal. Nosotros estamos exponiendo nada más la parte de nuestro estudio, pero sí conocemos la litografía completa. Esta litografía, el dibujante, Huelge, se subió a un globo aerostático para tomar apuntes. Después se bajaba y se acercaba a las construcciones para poner detalles realmente finos. ¡Oh, maravilloso! Sí. Y se ve ahí en la litografía completa la Villa de Guadalupe, por ejemplo. No sé aquí. Aquí nosotros somos privilegiados porque su litografía empieza en lo que sería la garita de la viga. Es ese cruce que vemos ahí del canal de la viga, esa parte de agua, y lo que es hoy la calzada de Chabacano. Ahí estaba una de las garitas más importantes de la época colonial, porque grababan todas las mercancías que venían del sur de la ciudad, de Xochimilco, de Tláhuac, de lugares también muy cercanos como Santa Anita, que eran tierras agrícolas, y en esa garita eran unos túneles donde antes de pasar la panga con esa mercancía, hacía el conteo, el garitero,
que era el representante del rey para cobrar impuestos, hacía el cálculo y decía, tú debes tanto para poder pasar con esa mercancía. Tenía un horario de trabajo. Este horario de trabajo era por ahí de las 6 de la tarde, en donde decía, ya no pasan más mercancías y vamos a atravesar una viga para que ya no pasen más. Dicen que el origen de la calzada de la viga viene por esa viga que se atravesaba. Para que ya no siguieran pasando las mercancías. Hasta el otro día, entonces se quedaban ahí a pernoctar algunos, o ya sabían que ese era el horario y ya no entraban más las barcazas. Me quiero imaginar qué era la vida en esos años, ir por los canales con tus mercancías, correr para poder pasar y te dicen, hasta aquí llegaste. Sí. Y pasar la noche allí mirando para arriba el cielo. Mira, estas mercancías a veces eran bajadas en ese lugar. Ajá. Y esto da origen a un mercado muy famoso en la Ciudad de México, que es el mercado de Jamaica. Ah, es que justamente está allí, es donde es donde debía estar la garita. El mercado de Jamaica, o sea, el origen del mercado de Jamaica se debe precisamente hasta que aquí llegaban y ahí se pusieron las mercancías. Sí, pasaban las mercancías y hacían una venta que surtía a la Ciudad de México hacia el poniente de la ciudad y hacia el oriente, porque la calzada de Chabacano, lo que es hoy el eje 3 Sur, uh-huh, es una vía importante de comunicación entre oriente siendo, y poniente. Lo sigue siendo, sí. Entonces, en ese tiempo también era importante, y sobre esa calzada fue donde pusieron las garitas. Es más, la calzada de Chabacano, alguna vez llamada calzada San Esteban, por una capilla que había ahí, eran los límites no solamente de la ciudad, sino eran los límites de la tierra. De ahí para allá era agua. Entonces, los costeños, que ¿sí? son los habitantes de la parte norte de la calzada de Chabacano, pues se dedicaban también a labores propias de ese transporte de mercancías y de la compra-venta de las mercancías que ahí se quedaban. ¿A qué se dedicaba la gente? ¿A qué se dedicaba? ¿A comerciar, a subirse, a cargar? Es que es impresionante todo lo que pasaba en esa región. Así es. Bueno, Eugenia, bueno, va a platicar más. Sí, sobre este mismo ilustración, es la misma, ya la pasamos, la volvimos a resaltar porque en la primera estaban resaltados con rojo las industrias a principio de siglo, en la época de Don Porfirio. Ajá. O sea, esta tradición de los rastreros artesanal se convierte en grandes fábricas, pero verdaderamente industrias muy importantes para el país. La que sigue, la misma litografía, solamente para resaltar que el resto estaba deshabitado. Siglo XX, nuestra zona, quitando las industrias y las iglesias y el internado, el hospicio para pobres que está resaltado en la parte de abajo con amarillo, uh-huh, estaba totalmente todavía, digamos, sin población urbana en términos actuales. Si nos adelantamos esa parte que está más hacia el lado izquierdo, es ahora la colonia obrera. Claro, uh-huh, la colonia obrera, la colonia Algarín, la colonia... La Asturias. No, estamos hablando del otro lado. Sí, del lado izquierdo está parte de la colonia Asturias. Okay. Lo que comprende hoy la secundaria técnica 13 también está enmarcada en ese cuadrito. Ajá. En el cuadrito, ¿no? Ese donde más o menos estaría nuestra secundaria 13. Uh-huh. Ahí es. Qué maravilloso viaje. María Eugenia, permítame tantito, porque hay gente que quiere platicar con nosotros, están en el chat haciendo preguntas. Adelante. Hola César, bueno, primero vamos a saludar a todos los que nos ven por aquí por DGSTV. Hola. Saludamos a Arlet, a la técnica 51, Maru de la técnica 77, Ricardo de la técnica 107, a Ángel de la técnica 26, uh-huh, a Lorena de la técnica 39, a Charlie de la 53, a Martín de la técnica 92 y Lulú de la técnica 78. Y Ricardo, bueno, nos pone un comentario aquí en el chat diciéndonos, vaya, qué interesante, y sobre todo el interés de sus habitantes para poder realizar todo lo que hacen por su barrio. Y pues eso sería todo por lo mientras. Pues muchas gracias, ahí está un comentario que nos viene bien para enlazarlo con la actividad que hace el Grupo Tultenco. Ajá.
pero no sin antes dejar de ver esas maravillosas fotos que nos está pasando aquí, Alejandro. Pues ya nada más nos falta la última. ¿La última? Bueno, en 1936 es una fotografía aérea. Digamos, como está muy lejos, no se nota, pero fue para resaltar que en 1936 todavía no está lotificado, todavía no aparecen las colonias. La que sigue, ya nada más es para poderles decir que ahora son 5 colonias, ahora que es la colonia Tránsito, la Esperanza, la Asturias, la Ampliación Asturias, la Paulino Navarro y la Vista Alegre. Y ahora sí está totalmente lotificado. Hemos dejado de ser una zona extramuros para quedar enclavados en el casi en el centro histórico de la Ciudad de México. Es impresionante cómo la ciudad creció, los barrios se fueron incorporando a esta mancha urbana. Y bueno, por ejemplo, la Asociación de Cronistas habla del Distrito Federal y zonas conurbadas, porque ya estamos enormes, enormes y creciendo. ¿Cómo es que la ciudad fue creciendo y los barrios incorporaron? ¿Y de qué manera los barrios mantienen esa identidad? Ahora lo que ustedes están haciendo es un rescate, pero en alguna medida se preservó. ¿Cómo es que llegan hasta nosotros indicios de que ahí hay no solamente vida, sino orgullo de vivir allí? Muchas personas intentaron preservar este pasado. Hay escritores, hay dibujantes de planos que se dieron en esa época y que dejaron estos vestigios, estos documentos, para que nosotros logremos conocer ahora este pasado. Muchos otros lugares, como por ejemplo ICA, que es una empresa constructora, no lo hizo con el fin de preservar este pasado, lo hizo con fines técnicos, pero que nosotros lo retomamos para conocer en esa fotografía aérea cómo era nuestro lugar en 1932, en 1936, o tiene fotografías desde 1920, tiene un archivo a través de su archivo FICA, que se llama, que tiene miles de fotos aéreas y que las está preservando para que nosotros conozcamos eso. Ahora no nada más con fines técnicos, sino con fines históricos también. Pues qué interesante, porque estas fuentes históricas son las que nos dan paso para poder hacer interpretación de las cosas que vivimos ahora, cómo estaban entonces, y como lo sugiere la historia, a ver para dónde caminamos. Exactamente. ¿No? Nos van a pasar también otras fotos ahorita allí, que son muy lindas también, pero no por lindas dejan de tener en sí su propia historia. A ver si nos las puede poner ahorita nuestro compañero Alejandro y por lo pronto seguimos platicando. María Eugenia, usted nos decía ya en la entrevista de radio que usted no es de Tultenco, no, pero ya la adoptaron. Sí. ¿Por qué? me tuve que llegar ahí por un trabajo sobre la colonia Paulino Navarro que escogí para una conferencia para el grupo de Palabra de Clio, y la escogí porque yo no conocía dónde estaba esa colonia, y dije hablar de la colonia Roma, de la Condesa, eso lo hacen muchos. Colonias que no tienen la atención del público. ¿Sí? Llego, encuentro al grupo Tultenco, veo la pasión con la que trabajan, es un grupo que es de vecinos, sí, pero también es de voluntarios, no hay un sueldo, no hay un apoyo, y sin embargo ellos tienen un trabajo muy regular, muy disciplinado y muy productivo, y nada más basta con que uno se acerque a ellos como para que a final de cuentas uno termine enamorándose de lo que hacen y me quede. Sí. Ya llevo 5 años. Quiero preguntarle, yo estoy con un grupo Tultenco, pero usted pertenece a otra organización que se llama Palabra de Clio. Esta asociación tiene que ver con la universidad, fuimos estudiantes de la carrera de historia y tuvimos el privilegio de hacernos un grupo cuando estábamos estudiando, de conservarlo y ahora de seguir historiando. Y a través de este grupo, pues nos apoyamos para esto. Queremos historiar y nos apoyamos en muchísimas formas, formando también un colectivo de historiadores que fuimos egresados y compañeros de la universidad. Pues ha pasado a lo mejor como nuestro encuentro con los cronistas, porque nosotros hacemos nuestro aporte para la difusión. Y entonces Palabra de Clio, los cronistas y el grupo Tultenco nos encontramos en este maravilloso foro para hacer difusión del trabajo que hacemos cada uno de nosotros. Ahí Alejandro nos va a pasar una foto, ahí tenemos en principio el logotipo del grupo Tultenco. ¿Nos puedes pasar la siguiente? Porque, ¿qué es eso?
Mira, eso, desgraciadamente es parte del patrimonio edificado perdido. Ajá. Nosotros, esa era la vista que teníamos de la Ciudad de México, que alguna vez alguien dijo que era la Venecia de América. Pero y, es que no, no puede. Este nos queda chiquito. Este es el puente de la Garita, es una fotografía coloreada a mano, pero ajá, es fotografía, que muestra el puente de la Garita de la Viga y las instalaciones de la Garita del lado izquierdo, sobre el canal de la Viga, que era un canal de agua tan limpia que se podía nadar en él. No nada más navegar, sino se podía nadar. Y que queda justamente en la calzada de Chabacano, que es donde está la secundaria. Sí, donde hoy en día son unos baños... que se llaman Baños Granada. Ajá. Ahí estaba la Garita de la Viga, donde entrenó Vicente Saldívar para ser campeón del mundo. Válgame. Ese es el lugar físico. Ahí está. Bueno, pues ya se pueden sentir muy orgullosos nuestros alumnos y también pues empezar a sentir como nosotros nostalgia de que esa Venecia mexicana, de esa Venecia nomás nos queda el asfalto. Así es. Sí. Qué barbaridad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahí otra foto. Sí, donde hoy hacemos nuestras compras para el súper. ¿Ah? Es la Comercial Mexicana Asturias. No es comercial, pero ahí había estadio de fútbol. Este estadio de fútbol tenía su equipo de primera división. Alguna vez fue campeón del fútbol mexicano. Wow. Formado en su gran mayoría por aquellos españoles y sus hijos, uh-huh, que emigraron a México y que se trajeron esas tradiciones de España. Es una de sus pasiones de los españoles, el fútbol, y le pusieron al estadio el estadio Parque Asturias. Que ahora da nombre a dos de las colonias que están dentro, sí, de nuestro entorno de estudio. Uh-huh. Ajá, la colonia Asturias y la colonia Ampliación Asturias. Sí, al fondo de esa foto todavía, ajá, podemos ver construcciones que existen. Ah. Es bonito porque esta es una foto que tiene más de 50 años y todavía algunos inmuebles, edificios de departamentos existen y los podemos ver. Quiero, a lo mejor me voy a ir por un hilo que es un poco extenso, pero María Eugenia, usted que es historiadora, ¿nos puede hablar de que para ver fotografías también hay una técnica que nos permita hacer historia a partir de las imágenes? Que es no solamente la fotografía como un ejercicio estético, sino también como fuente de información historiográfica. Se hace arqueología, arqueología fotográfica. Y la arqueología es justamente leer en una imagen la información la información de la historia. Toda imagen, o sea, fotográfica o visual, de cualquier medio, nos pasa no solamente la cuestión estética, sino también información. Desde que se ve, pues digamos, basta con verla con un poquito de detenimiento y curiosidad para determinar cosas que pasaban en el pasado. Y sí, tendrá que ser justamente como fuente, no solamente la escrita, sino también las imágenes. La fotografía entre ellas. ¿No? Ay, no, qué maravilla. Ahí tenemos una vista aérea. Una vista aérea de este parque Asturias en 1940. Ajá. Entonces era un parque más o menos recién construido. Se construyó en 1936. Para 1940 era muy nuevo. Era de madera los asientos. Ajá. Y alguna vez lo incendiaron por culpa de un árbitro que no le marcó una falta al gran ídolo, ajá, de ese momento, a Horacio Casarín. Y ese árbitro no era otro que Fernando Marcos, el comentarista. El comentarista que también, ¿verdad?, fue árbitro de fútbol. Uh-huh. Y que fue maestro de primaria también. ¡Qué de barbaridad! Una escuela del barrio. No, hombre, pues estamos nosotros nadando en la historia. Así es. Y de muertito, porque la estamos pasando, pero maravillosa. Esa imagen, ¿cuál es? Este palacio que nosotros vemos aquí, sí, fue el hospicio para niños pobres o niños expósitos, que así se inauguró con ese nombre, y que lo inauguró Porfirio Díaz pensando en una atención integral a los niños abandonados. Ajá. Estaba, desgraciadamente, es otra parte de nuestro patrimonio perdido. Este se demolió en el 90%, todavía se conserva el 10%.
existe una escuela primaria de participación social en este, en una parte, y lo demás es, son las instalaciones militares de guardias presidenciales, que está sobre San Antonio Abad, casi llegando al viaducto del lado oriente de la calzada. Entonces, era una belleza de construcción. Está precioso. Y fue demolida en 1963, un poquito antes, para dar origen a las instalaciones militares. No sé qué tan bellas sean, se tiene prohibido entrar ahí con el público, pero sí, no creo que se le igualen, ¿eh? Pues de ninguna manera. María Eugenia, Héctor, estamos maravillados con su charla, pero así como yo platico, hay gente que quiere preguntarles cosas. Adelante, Alejandro, gracias. Bueno, pues regresamos aquí al chat. Mago de la Técnica 77 nos dice: es increíble cómo se ha poblado la ciudad. Excelente programa, muchas felicidades. Muchas gracias. Lorena, perdón, Maru también nos dice: ¿cómo hemos cambiado el paisaje para mal, destruyendo la naturaleza? Bueno, pues ahí están dos comentarios que sí nos vienen como, nos vienen el corazón. Quiero ir cerrando un poco mencionando que el trabajo que hace Tultenco es fundamentalmente de difusión, y trajeron unos materiales que vamos a verlos brevemente, y no dejar de mencionar que las imágenes que estamos pasando, todas o la mayoría, tienen derechos reservados, y los mencionamos con las restricciones que nos posibilitan a nosotros difundirlas en calidad de recurso educativo. No buscamos ni lucro, ni tampoco lo promovemos. Hecha la aclaración, vamos a mirar estas imágenes. Sí, mira, ya teniendo la información, no en su totalidad, pero parte de ella, nos urge darla a conocer a la población, porque no hallamos el gozo que tenemos de conocer esto para que los demás lo conozcan. Sí. Es una tarea bien incompleta, porque todavía hace falta por rescatar muchas cosas. Pero dentro de esa información parcial, nosotros hicimos apenas hace año y medio una publicación, un libro de imágenes. Este libro, desgraciadamente, ya está agotado. Fue con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal que nos permitió hacer esta publicación. Y es un libro de imágenes explicadas. Voy a sostenerlo para poder, imágenes explicadas. Okay. Se explica dónde era esto, en qué año fue, ¿verdad? Qué representaba para nuestra comunidad, y a veces en algunas de estas imágenes las anécdotas. Qué maravilla. Muchas de estas imágenes, les vuelvo a repetir, como la que vimos del estadio de fútbol a nivel de cancha, eran imágenes que se buscaban para una información deportiva, y nosotros las hacemos unas imágenes de un valor histórico para nosotros. Incluso en esta fotografía todavía existen, donde está la carcachita, donde está la carcachita, que es, ándale, todavía existen esas edificaciones de los lados. Y esta foto es tan antigua como se puede ver en ese se ven modelo ahí del carro. Las vías del tranvía. Son vías del tranvía. Del tranvía, así como tenía calzada de San Antonio Abad y Tlalpan, un tranvía. Ajá. También la calzada de la viga tenía el suyo. Ah. Entonces esas son las vías de calzada de la viga que agarraba por el callejón de San Antonio Abad para ir a la fábrica esa tan grande que habla Maru, de que fue un convento de los antoninos y que después fue la fábrica más grande, no solamente del Distrito Federal, sino de la República Mexicana. Esas son nuestras calles en la década de los 60, que todavía algunas de ellas sin pavimentar. Sí, es lo que se ve. Algunos grafitis, ¿verdad? Que todo, se pueden hacer grafitis de buen gusto y artísticos, ¿verdad? En algunas de nuestras paredes. No todos son grafitis destructivos. ¿Puedo mirar las postales? Sí. Es que también traen postales y nos las van a presumir. Ya casi. Mira, estas postales son es la publicidad de que nos valemos para invitar a los diferentes eventos, exposiciones, a pláticas. Estas postales, esta fotografía creo fue que la que revés. Vimos, está al revés, sí. Justamente.
esta litografía de Huelge de 1905, ya más o menos la explicaron. Ajá. En la parte trasera tenemos la invitación al evento. Estas postales no solamente la gente no las tira, sino las colecciona. Me da pena decirlo, pero algunos de nuestros fans tienen la colección completa, cosa que nosotros ya a veces no tenemos. No me digas. Esta es la fotografía aérea de Ica. Ajá. ¿Verdad? También por la parte de atrás es de 1940. Bueno, bien repetidas algunas, la que estás enseñando. Ajá. Atrás. Lo hacemos. Vean ustedes. Este trabajo nació en una casa de cultura. Ajá. Perteneciente a la delegación. Y también les damos sus créditos por la ayuda que nos dan, ¿verdad? Este es un tranvía. Está pasando precisamente por donde hoy pasa el metro de la línea 2. Y también tiene los datos de la invitación del evento que se realizó en ese momento. Pues aquí tenemos un montón de imágenes, de postales que se las voy a platicar y se las voy a presumir. Aquí tenemos carteles. Hemos tenido que recurrir a la imaginación para presentar nuestros eventos. La historia no es tan aburrida como se piensa. Este cartel le llamamos Visita al Pasado. Es un poco lo que decíamos. Está el cuartel de guardias presidenciales a la izquierda. El hombre que está dando un paso hacia el pasado está tocando ya el piso del hospicio que estaba en el mismo lugar. Wow. Y se vuelve todo en blanco y negro. ¿Verdad? Qué maravilloso. Pues yo tengo que decirles que estoy emocionado hasta la piel chinita. Ajá. Esa fue una exposición que se hizo de fotografías comparativas. Sí. Me gustaría, para ir cerrando con esta charla, a propósito, para que se queden con ganas de visitarlos, ¿dónde los pueden ver? ¿Dónde están sus actividades? O si podemos nosotros abrir nuestros espacios para difundir sus eventos, claro que lo vamos a hacer con mucho gusto. Mira, sesionamos en la Casa de Cultura Alfonso Reyes, que está en la colonia Vista Alegre, en la calle de Ramón Aldana, esquina Ramón Fabier. Estas son dos imágenes que distan 50 años una de otra. Los edificios son idénticos. El camión que costaba 40 centavos y que la llamábamos de los chatos está pasando por ahí. Ajá. Ese es otro de los carteles que se llama 50 años no es nada. 50 años no es nada. Ay, no, pues aquí nos podríamos pasar días, los días y los años. Las lupas, porque precisamente presentamos ahí fotografía aérea y le colgamos una lupa para que la gente que va a ver esto se acerque a ver, incluso algunos, el lugar donde viven o nacieron, ¿verdad? Y esta es una lupa que está representando la garita de la viga en este lugar. Pues muchas gracias por el Grupo Tultenco haber estado con nosotros. Pues vamos nosotros a tratar de hacer difusión de las actividades que tienen. Vamos a colgar en nuestra revista, modo de que se puedan contactar con ustedes. Y cuando tengan algún evento, por favor, no dejen de avisarnos, que nosotros trataremos de hacer difusión de ello. Y pues que los visiten, que se sientan tan orgullosos como ustedes lo están y nos contagien de esa emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos estamos despidiendo, María Eugenia, muchas gracias por tu presencia. Estamos agradecidos. Gracias por la invitación. Héctor. César, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Pues esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Yo soy César, el Sensei Medrano. Nos vemos en la próxima Crónicas de la Ciudad. Hasta luego. Maravilloso programa. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.